Muy buenas a todos, amigos del internet. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Soy Cibergoon y tengo el vídeo hispano con más visitas de cómo tener más fotogramas en Minecraft actualmente. Así que creo que he ayudado a muchísima gente y creo que puedo seguir ayudando a muchísima gente. Así que, ¡dentro vídeo! A la gente, por lo general, cuando entra en un vídeo tutorial, solo le interesa saber qué tiene que cambiar o descargar y ya está. No le interesa saber lo que está tocando ni descargando, por desgracia. En este caso, si quieres quitar el lag y tener más FPS, presta mucha atención y necesito que conozcas unos conceptos básicos, ya que cada ordenador es un mundo y sabiendo esto podrás sacarle el máximo rendimiento. Este vídeo se va a dividir en tres partes. Entender las métricas básicas. RAM, ¿es necesario dedicarle más? Y Sodium, una alternativa a Optifine, así que los vamos a enfrentar a ver cuál es mejor. Entender las métricas básicas de Minecraft. En Java al menos es bastante fácil, pulsando F3, pues desbloqueamos el modo debug y arriba a la izquierda veremos los FPS y nos muestra también mucha información sobre otras cosas. Pero hay muy poca gente que conoce que pulsando Alt y luego F3 desbloqueamos las líneas de frame time y de TPS. En este caso, la línea de frame time, que es la que tenemos a la izquierda, nos podría indicar si estamos sufriendo microtirones. Ya sabéis, esos tirones tan molestos que se te queda congelado como un segundo el juego, pero realmente si miras los FPS no están bajando los FPS. Entonces aquí podemos empezar a ver cositas. Arriba a la derecha estaremos viendo la memoria usada. Ahora mismo, como estáis viendo, estoy usando 4096 megas, que vendrían a ser 4 gigas. Y es que esto va muy relacionado con el siguiente punto, y es la RAM. ¿Es necesario dedicarle más? Ahora podría hacer como la gran mayoría de youtubers, que es irme a un mundo súper plano e intentarte convencer de que cuanta más RAM mejor te va a ir Minecraft y decir ¡mira cuántos FPS! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Vas a ir a 1 millón de FPS! ¿Realmente la gente juega a un mundo súper plano? O sea, ¿en serio? ¿Me estás contando que la gente juega a un mundo súper plano? ¿De qué le va a servir que te vaya a muchos FPS en un mundo súper plano si luego vas a ir a un mundo con montañas, ríos, aldeanos, mobs y luego vas a ir a 2 FPS? ¿Porque le has dedicado toda la memoria RAM de tu ordenador al juego? Pues ahora vamos a ir a mi campo de pruebas, en mis laboratorios, y os voy a explicar que todo esto es más falso que una moneda de 3 euros. Así que vamos allá. En mi mundo de pruebas he procurado poner y cargar bastante esta zona con muchas construcciones, muchos mobs y muchas entidades, por lo que vamos a preparar aquí la zona de testeo. Este es el bloque donde nos vamos a colocar y ese bloque de diamante de esa zona de allí va a ser donde estaremos mirando. Y es que ahora mismo mi Minecraft cuenta con 4 GB de RAM y se están usando prácticamente menos de la mitad. Así que voy a estar mirando allí, voy a poner 1 giga de RAM y ahora mismo vemos que voy sobre los 120 fotogramas por segundo. Las opciones gráficas que estoy teniendo son FPS sin límite, VSync desactivado y todo en detallado y bueno, en 10 chunks. Así que vamos a 1 giga. Para quien no lo sepa, cambiar la memoria RAM dedicada a Minecraft es bastante fácil. Simplemente tenemos que ir a instalaciones, buscar la que estemos usando, darle a los 3 puntitos, editar, vamos a más opciones y aquí delante pues veremos que hay 4G, que significa 4 GB. Vamos a poner 1 GB. Eso también se puede modificar si quieres ponerlo en megas, simplemente tienes que poner M y 1 GB sería 1024. Así que esto sería 1 giga igualmente, ¿vale? Para que sepáis usar este código de aquí. Ahora estaremos usando solamente 1 giga. Bueno, ya estamos de vuelta en mi mundo de pruebas, así que vamos a pulsar F3. Ahora mismo está 1 giga, arriba a la derecha está 1024 megabytes, que es 1 giga. Y como vemos, apenas está llegando al 70% de uso. O sea, no está usando ni siquiera la giga entera. Y vemos que los fotogramas son exactamente los mismos. 120, 121, 122, 124... No cambia, no cambia. Es más, vamos a pulsar Alt más F3 para ver la línea frame times.
Y vemos que la línea está bastante plana, lo cual es bueno. Cuanto más plana sea la línea, mejor. Ahora veremos que si nos movemos un poco rápido, es posible que empiecen a ver, ¿veis? Esos microtirones, esos picos de color rojo o más anaranjados. Realmente no son muy preocupantes porque no son muy altos los picos. Bueno, pues en este caso le he dedicado 768 megas al juego, que son 3/4 de giga. Abajo en la descripción os dejaré todos los códigos, ¿vale? G o M o lo que tengáis que poner. Entonces vamos a iniciar a ver qué nos depara. Y bueno, ya de nuevo mi mundo de pruebas, habiendo bajado la RAM hasta 768 megas y voilà, estamos usando los mismos fotogramas por segundo, estamos obteniendo el mismo rendimiento con distinta RAM y es que da igual, ni siquiera está llegando al 100% de su uso. ¿Está sobre el 70-80%? ¿Está llegando más al límite? Sí. ¿Lo está superando? No. Y eso ahora viene algo muy importante. Y es que la RAM tiene que ir vinculada con el número de chunks que vayáis a usar. Si no usáis tantos chunks, porque vuestro ordenador va lento, le podéis bajar perfectamente la RAM. Y es que ahora estoy usando al revés. Muy poca RAM con muchos chunks, porque yo no he cambiado la configuración gráfica. Yo sigo yendo en 10 chunks. Y esto es lo que ocurre cuando le bajáis la RAM y no los chunks. Y es que la línea frame times, que vemos abajo a la izquierda, se va a volver inestable en cuanto me empiece a pasear por el mundo. Cuando empiece a cargar chunks nuevos, ¡pum! Línea roja, otra línea roja. Y eso es lo que sucede, porque sí, ahora sí que está llegando a su límite de RAM y ahora está empezando a chocar y ¡pum! Otra línea. ¿Cómo se soluciona esto? Para ordenadores poco potentes, pues simplemente lo que estaba haciendo hasta ahora, bajarle la RAM y bajarle los chunks. De esta manera, mirad la línea frame times. Va estable, va fina, va muy bien. De hecho, estoy obteniendo más fotogramas por segundo. ¿Por qué? Porque he sabido optimizar el juego bajándole la RAM, bajándole los chunks y hacer que el propio juego consuma menos. Sin tenerle que exigir más al ordenador, sin tenerle que exigir más RAM. Eso es lo que quiero que entendáis. Así que por favor no le hagáis caso a los youtubers que os dicen que tenéis que ponerle más RAM para que os funcione mejor. Porque si no usáis tantos chunks, es una tontería, es malgastar RAM. Voy a deducir que a la gente que le funciona mal Minecraft tiene un ordenador con pocas gigas de RAM. Si es que además vas y le dedicas todas las gigas a este juego, vas a dejar el sistema operativo sin recursos, sin esa memoria RAM que le hace falta. Entonces, si el propio sistema operativo funciona mal, porque le faltan recursos, ¿cómo crees que te va a funcionar el juego? Otra cosita que quiero que entendáis es que si estáis usando mods y tenéis RAM suficiente, podéis dedicarle algo más de RAM, ya que los mods es algo externo a Minecraft y por ello puede que utilicen algo más de RAM. Simplemente aclarar esto. Y ahora llega el cara a cara, Optifine y su nuevo competidor Sodium. No os voy a hacer tampoco un tutorial de cómo instalar Optifine, ya que ya lo hice, y de cómo optimizar Optifine a tope. Pero bueno, vamos a poner cara a cara Optifine y Sodium. Os voy a enseñar también cómo instalar Sodium y todo. Pero bueno, Optifine no hace falta deciros que tenéis que ir a Downloads, buscar la actualización que tengáis. En mi caso esta, esperar a que se descargue. Bueno, y ahora que nos lo hemos descargado, pues es tan sencillo como darle dos clics y darle a install. Y ya está. Ya cuando hemos instalado Optifine, seleccionamos el Optifine y jugar. Bueno, pues ya estamos de nuevo en mi mundo de pruebas, bien cargadito y bien chopeadito para que vayamos a hacer el cara a cara. La prueba consistirá en la prueba estática de mirar el diamante. Aquí vemos que va a 25 fotogramas por segundo, ya veis que tengo el Optifine, HD UG9 y 4 GB de RAM. Y vamos a darnos una vuelta por el poblado de esta forma y veremos cómo funciona por aquí el juego. Y luego lo que vamos a hacer es volar y vamos a cargar mapa nuevo y vamos a ver cómo bajan los fotogramas o cómo suben o cómo se desarrolla. Por el momento va bastante bien con Optifine, lo que hace es que básicamente sea más estable. Mira, si pulso así, la gráfica de frame times de hecho cambia con Optifine por algún motivo.
Y vemos que es bastante estable, incluso cargando mapa y tal. La configuración gráfica que vamos a usar para Sodium va a ser la misma, por lo que veremos igualdad de condiciones cómo se desarrollan los dos. Así que esta ha sido la prueba con Optifine. Y vamos ahora con Sodium. Bueno, pues ahora con Sodium es algo más complicado, pero es que sigue siendo sencillo, es que simplemente tienes que seguir estos pasos. Primer paso, vamos a descargar Fabric, vamos a la web que os pongo en la descripción. Instalación, aquí, que pone GIR. Le damos Windows.exe, para que sea más fácil, le dais aquí. Vale, siguiente, cosa que necesitamos, la API de Fabric, pues le damos a descargar. Le damos aquí, esperamos los segundos y pues ya está, o sea, tampoco tiene mucha más complicación, se descarga solo, descargar. Y por último, Sodium, ¿vale? Aquí, Sodium, aquí, pues le damos y se descarga automáticamente. Bueno, y ahora lo tenemos todo en el escritorio, literalmente. Tenemos a Optifine que hemos probado antes y ahora vamos a probar Fabric con Sodium, ¿vale? Primero que todo, Fabric, doble clic al instalador. Versión de Minecraft, pues aquí podremos seleccionar, esta es la que queremos, y install. Y ya está, ¿vale? Esto por un lado. Luego, ahora vamos a porcentaje, app data porcentaje, vamos a ir a la web de... a la web, a la carpeta.minecraft, y donde pone... mods. Bueno, igual primero tenemos que encender Minecraft para que crea la carpeta. Vamos a ir a Fabric y vamos a iniciar una vez. Entiendo, vale, sí, jugar. Y ahora nos deberá cargar la carpeta donde tendremos que colocar lo demás. Ahora. Ahora ha creado las demás carpetas, ¿lo veis? Ahora se va a encender Minecraft. Y ya estaría. Bueno, no estaría, o sea, se han creado las carpetas, pero ya podemos cerrar Minecraft. Porque ahora tendremos que ir a la carpeta mods y simplemente, cuidado, no os perdáis en este paso, porque es bastante complicado. Cuidado. Y ya está. Dicho esto, volvemos a encender Minecraft. Y ahora, pues, al seleccionar, cuando cargue Fabric, le damos a jugar. Y ahora estamos con Sodium, que es la competencia nueva que tiene ahora Optifine. Vamos a pulsar F3 y estamos viendo que, bueno, primero que todo, voy a demostrar que estamos con las mismas opciones gráficas. Por cierto, el mod cambia un poquito el menú, pero ya veis aquí 15 chunks, por lo demás está todo igual. ¿Vale? FPS sin límite. En cuanto a calidad, está en detallado, por defecto, todo como está. Y ya vemos que simplemente con este mod estamos obteniendo 40, sino 50 fotogramas más en este modo de mirar el diamante. Y vamos a bajar, pero de hecho, no sé... Ay, que le he liado. Voy a pulsar F3 más... Vale, voy a activar la gráfica de frame times, ¿vale? Para que veáis si es estable o no. Vamos a hacer la prueba del pueblo. Y ya vemos que estamos llegando a casi 200 fotogramas. La verdad es que estoy obteniendo bastantes más fotogramas con Sodium. Y la gráfica de frame times, pues también va bastante, bastante plana. Vamos a dar una vuelta por aquí. Joder, madre mía. Oye, pues me está sorprendiendo hacia bien. Yo recomiendo que probéis Sodium. Es bastante fácil de instalar. Sé que es el proceso un poquito más largo, pero no más complicado. Madre mía. Oye, pues muy bien, ¿eh? Me está sorprendiendo. Voy a ir a cargar nuevos chunks. Y... ojo, porque vamos casi a 300 FPS. Oye, pues... dejaros de tonterías. Probar Sodium. Estoy viendo la gráfica de frame times, que hay algunos picos, pero sigo sin notar ningún tipo de ralentización a la hora de cargar nuevos... O sea, no estoy notando yo lag visual. Y jolín, vale, clarísimamente y sin duda alguna, Sodium gana a Optifine. Pero esto no es todo, lo que le hace especial a Sodium es una opción gráfica muy interesante que os voy a mostrar ahora. Para la versión 1.17.1
aún no está disponible porque es muy reciente y dentro de poco lo estará, pero en versiones anteriores como la 1.16.5 sí la tenemos. Es una opción gráfica muy interesante. Las demás opciones gráficas ya las comentamos en el vídeo anterior y no lo volveré a repetir, pero si vamos a opciones, gráficos y advanced, vamos a poder cambiar el OpenGL o Chun Render como le llaman aquí. Esto es muy interesante porque esto va a definir gran parte del rendimiento juntamente con las demás opciones gráficas, que ya expliqué. Ahora mismo está en la 2.0, pero la pondré en la versión 4.3, que es la última versión. Mirad el cambio. Brutal. Por otro lado, que sepáis que al pulsar F3 se pierden fotogramas por segundo porque al mostrar toda esta información consume recursos. Y es que estaba por encima de los 1000 fotogramas, justo en el momento de darle. Madre mía. Bueno, pues ahora que sabemos cuál es el mod que mejor optimiza Minecraft y que mayor rendimiento nos puede dar, no solo nos debemos quedar con eso de instalarlo y ya está, tenemos que modificar las opciones gráficas para bajarle los gráficos y bajarle los chunks y todo esto, pero es que esto lo explico específicamente en el vídeo que antes os he mencionado. Os dejaré el vídeo en la descripción o en una tarjeta aquí arriba o abajo en un comentario fijado, de todas maneras os lo voy a dejar. Y bueno, amigos del internet, espero que os haya gustado y os haya servido. Si es así, compartid este vídeo con amigos que sepáis que tengan un ordenador un poco tostadora. De esta manera podremos hacer que todo el mundo pueda disfrutar de este juego como es debido. Así que si tienes alguna otra duda, que sepáis que en mi Discord oficial tengo un apartado para dudas y todo esto, así que os podré ayudar, o miembros de la propia comunidad os podrán echar un cable. Así que deja un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!